Bueno, muy buenos días para todos. Voy a tomarme el atrevimiento de saltarme el saludo protocolario, no sin antes decirles pues bienvenidos todos los que vienen de afuera y bienvenidos todos los agentes que participan en esta industria. Doctor Santiago, muchas gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, es muy importante para la superintendencia poder compartir nuestras impresiones, y qué mejor que hacerlo en este momento, qué mejor en esta coyuntura que existe a cualquier discusión que querramos hacer sobre el sistema pensional. Y ese es el objetivo de nuestra presentación. Desde la Superintendencia Financiera trabajamos y estamos pensando permanentemente no tan solo en las cosas muy grandes, sino también en las cosas pequeñas. Entonces, estas reflexiones son una revisión integral, no sin antes decirle que en ese sentido debería ser cualquier discusión que se quiera dar sobre los ajustes en el sistema pensional colombiano. Y por supuesto, doctor Santiago, compartimos con usted su apreciación en que el driver de este tipo de decisiones debe ser la sostenibilidad y la viabilidad. Si nosotros tenemos eso como un norte, podemos trabajar y podemos avanzar de la mano acompañando cualquier iniciativa que se quiera dar. Luego de este mensaje, pues básicamente lo que quisiéramos también es compartir nuestros avances y nuestros proyectos, porque es importante seguir acompañando los avances que venimos teniendo en esta materia. Entonces, estas reflexiones, hago énfasis, están separadas de la discusión general, están mucho más montadas sobre lo que desde el supervisor resulta ser necesario en cualquier discusión que se aborde en materia del sistema pensional. Y yo creo que lo primero viene muy de la mano con lo que estábamos haciendo, lo que mencionaba Jenny. La información realmente es la base del sistema pensional. Nosotros sufrimos mucho, sufrimos permanentemente como sistema conseguir información. Casi que cualquier dificultad que se presente a la hora de un reconocimiento de una pensión, a la hora de realizar un proceso de supervisión, a la hora de los elementos más básicos que deberían estar allí en este análisis, es: no tengo la información se demora para conseguirse, la información realmente es compleja poderla homologar, estandarizar, etcétera. Y desde esa perspectiva, creemos que sin perjuicio de las discusiones grandes que se quieran dar, la información va a resultar fundamental y es la base de cualquier sistema pensional. ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que, dada la expectativa que ha sucedido con la población que se encuentra afiliada al sistema de pensiones, pues no es como cuando yo me relaciono con un banco que yo necesariamente tengo que estar permanentemente con ellos. Aquí pareciese que yo voy en algún momento, me vinculo, si es que fui a alguna oficina, y no vuelvo a aparecer sino cuando empiezo a hacer un tipo de reclamación, cuando empiezo a pensar un poco en que ya me llegó la edad de pensión, que me quiero pensionar. Entonces, desde esa perspectiva, hay un desconocimiento generalizado de muchos de los afiliados. Esto parece ser menor, pero si nosotros pensamos un poco en que si tuviéramos un paso adicional de centralización de información, si nosotros tuviéramos incluso desde elementos básicos los datos de contacto de las personas, pues tendríamos un gran camino adelantado en el sentido de conocer muy bien qué es lo que realmente a esta persona le está sucediendo, qué es lo más conveniente, cómo podemos intercambiar y mejorar todos nuestros procesos independientemente de cualquiera sea el régimen en que se encuentre. Entonces, lograríamos nosotros, si integramos todos estos esfuerzos de información, poder tener un reconocimiento de calidad, es muy importante, y por supuesto mucho más oportuno. Tendríamos mejores asesorías y podríamos generar un principio fundamental, y es que aquí el afiliado tiene una necesidad de participación activa en el sistema. Seguimos teniendo dificultades en que cada uno de los afiliados reconozca esa obligación que tiene. A veces como que los afiliados se les olvida, y lo único que al momento de hacer su trámite de pensión es donde se dan cuenta, se llevan sorpresas y nunca tuvieron una gestión mucho más proactiva desde el inicio. ¿Qué propuesta tenemos nosotros? Nosotros quisiéramos que en cualquier discusión que se dé en materia de modificaciones o ajustes del sistema pensional, necesitamos una centralización de bases de datos. Esto suena utópico, esto suena lejano, pero si no logramos con las tecnologías disponibles, si no logramos con las necesidades que estamos teniendo consolidar una base de datos de la seguridad social, pues difícilmente vamos a poder lograr realmente un adecuado entendimiento integral del sistema. Aquí tenemos básicamente unos ejemplos en materia de pensiones. Hay información que está en las AFPs, hay información que está en Colpensiones, hay información que está en la UGPP, hay información que está en la Oficina de Bonos Pensionales.
Pero la pregunta es, ¿coincide esta información? Yo tengo disponibilidad de esta información a la hora de evaluar, por ejemplo, la historia clínica, la historia laboral de un afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, allí básicamente creemos nosotros que podemos avanzar en levantar restricciones, porque claro, esta información es bastante sensible, pero no podemos perder de vista que el beneficiario, que el afiliado, que el ciudadano es el que necesita y puede generar beneficios de poder tener esta centralización de información. Y no solamente el afiliado, podríamos pensar y ser un poco más ambiciosos teniendo datos personales y familiares, teniendo su historia laboral, ¿por qué no? Su historia clínica, ¿por qué no? Pensar un poco en cuáles son las afiliaciones que ha tenido en los diferentes esquemas adicionales de seguridad social. Entonces creemos que una discusión necesariamente tiene que pasar por una centralización en bases de datos. En gracia de discusión traigo un ejemplo aquí a colación. La superintendencia lleva muchos años, superintendencia financiera, muchos años, tratando con un ministerio, no lo voy a mencionar, de conseguir una base de datos para la labor de supervisión. No ha sido posible, no porque el ministerio no quiera, es porque definitivamente las restricciones legales no tienen una conceptualización de la integralidad de la información. Y entonces empezamos a hacer supuestos, empezamos a hacer… Y cada vez que hacemos un supuesto, de alguna manera nos estamos alejando de esa realidad que necesitamos para poder tomar decisiones. Todos los actores del sistema también deben articularse. Esto no es un tema de los fondos de pensiones solamente, este no es un tema del regulador o este no es un tema solamente en que discutamos los parámetros generales de los sistemas. Aquí necesitamos pensar en la integralidad de cualquier discusión que se esté dando. En el día a día, los procesos, los pequeños datos nos están generando traumatismos. Podemos tener el mejor sistema que quisiéramos nosotros, donde le podamos generar la mejor tasa de reemplazo a los afiliados. Pero si yo me voy a demorar 2 años o 3 años para que una entidad descentralizada territorialmente me pague un bono y me toque presentar una acción de tutela para lograr contener eso, pues definitivamente el afiliado va a tener muchas preocupaciones y no va a confiar en el mismo sistema por cualquier razón diferente a que lo que él esperaba como propuesta de valor no lo logra tener si no articulamos diferentes agentes. Aquí hay una oportunidad muy importante en que mejoremos juntas de calificación, una oportunidad muy importante en que las certificaciones puedan ser en línea o mejoradas en línea en materia de historias laborales en las entidades públicas, girando en torno pues a que ese activo más relevante que nosotros estamos logrando o queriendo procurar tener se llama información. Por supuesto, las administradoras, ya hemos iniciado un proceso con ellos de mejorar en tecnología. La tecnología está allí disponible y mejora muchos de los elementos. Un presidente de un fondo de pensiones me decía, superintendente, si yo tengo la información, yo le saco una pensión en segundos o minutos. Nosotros, la norma habla de 4 meses, pero los fondos de pensiones tienen esa capacidad. Claro, ¿cuál es el input que yo le estoy generando a los aplicativos para poder generar esa información, este cálculo? Realmente allí hay una disposición mucho mayor, los procesos siguen fortaleciéndose, pero tenemos todavía mejoras necesarias para avanzar. Yo creo que el tema de los prepensionados ya lo hemos visto en cifras. El momento de construcción del esquema de seguridad social en pensiones se dio en el 93, con unos objetivos muy claros. Han pasado muchos años después de esto, el sistema está madurando, hay que ajustarnos, hay muchas rigideces en la regulación que definitivamente no nos llevan a tomar decisiones como el primer mejor, sino tratando siempre de cumplir la ley, pero también dándole un poquito de flexibilidad a lo que está sucediendo en la realidad. Necesitamos unirnos un poco desde esa perspectiva. Para la superintendencia financiera, pues cada vez vamos cambiando nuestro esquema, queremos empezar a movernos allí en esa fase de desacumulación, en por ejemplo crear unos indicadores. Independientemente de lo que se haya hecho en cualquiera de los dos regímenes, pues la super debería tener la capacidad de monitorear tanto oportunidad como calidad del reconocimiento de los beneficios, cualquiera que este sea. Estamos trabajando con la industria, pero necesitamos articularnos en esta línea y, por supuesto, otros actores que incluso resultan ser más fundamentales a la hora de generar mejores reconocimientos y mejor servicio. Las novedades laborales que se hagan de una mejor forma, ojalá que exista la posibilidad de unos bonos pensionales que se emitan oportunamente, mejoras incluso en la calidad de la información que se está reportando a través del PILA. Y mi mensaje en este primer mundo es, podemos seguir pensando en discusiones muy grandes y estructurales, pero si no pensamos también en los temas pequeños que hoy, después de tantos años de funcionamiento del sistema, no hemos logrado solucionar, pues definitivamente no creo que avancemos mucho más de lo que queremos. El segundo elemento, también muy, muy rápido, es fundamental que repensemos los esquemas de aseguramiento del sistema.
No es fácil, ya se mencionó en los discursos de inicio, ya lo mencionó el doctor Correa, ya sabemos que es una realidad que está presente en nuestro sistema. Aquí hay unas cifras que simplemente lo que están corroborando es cómo nos estamos moviendo en los esquemas de desacumulación. Entramos en una fase, cada vez más tenemos más solicitudes en las diferentes administradoras de fondos de pensiones, pero lo que pasa en el otro lado, en los reconocimientos que estamos dando, pues parece ser totalmente divergente. Hay un esquema de rentas vitalizas que cada vez se presenta menos y por lo contrario tenemos un retiro programado que se está manteniendo allí. Eso es una preocupación muy grande, independientemente, vuelve y juega, de cuáles sean los parámetros generales que nosotros estemos buscando modificar. Si nosotros seguimos en esta línea, y yo no quiero aquí emitir juicios de valor, sino simplemente desde el punto de vista objetivo, pensar que no hay un mercado en ese sentido que nos ayude a cubrir riesgos de extra longevidad e incluso riesgo de inversión, pues realmente tenemos que pensar en cosas que vayan mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos hecho. La superintendencia, la unidad de regulación del Ministerio de Hacienda, la misma industria permanentemente, las compañías de seguros permanentemente estamos discutiendo qué más hacemos y qué más hacemos, pero parece que se nos acaban las alternativas si no hay una discusión de fondo sobre el replanteamiento de esos esquemas de desacumulación. El Gobierno Nacional, por supuesto, trata de incentivar y mover un poco más ese mercado de rentas vitalicias. Emitimos la cobertura del salario mínimo, pero no fue suficiente, tuvimos un check allí, pero seguimos generando poco incentivo para aumentar el apetito de riesgo de la industria que podría prestarnos este servicio. La emisión de bonos de 30 años pues está allí, sin embargo, con justa razón las aseguradoras han dicho, oiga, hay otros riesgos adicionales en donde no puedo entrar a asumir, que esto no es un riesgo de un año, sino son riesgos de mucho más largo plazo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pensamos en fondo? Los fondos de administración de recursos pueden ser una alternativa. Esto necesariamente requiere un cambio de ley, esto necesariamente nos va a ayudar a hacer un mejor pooling de riesgo y nos va a ayudar a mantener las ventajas o las bondades de lo que son las rentas vitalicias. Este es un esquema que proponemos y que quisiéramos, por supuesto, entrar a discutir. Seguramente algunos de ustedes ya lo han pensado, lo tienen en mente, pero creo que desde la Superintendencia Financiera, dada la situación que hemos visto, dada cómo nos ha tocado movernos en nuestra frontera de tipos de esquemas, si lo podemos llamar de esta manera, de administración de estos recursos, pues realmente creo que vale la pena nosotros mencionarlo. ¿Qué quisiéramos nosotros de pronto ver allí? Quisiéramos ver un fondo común que se licite la administración de los recursos, que exista de alguna manera una administración operativa y de pronto pagos de beneficios. ¿Qué pasa si nosotros logramos una mejor administración de riesgos de esos recursos y un calce de activos y pasivos? Define unas reglas muy claras de cómo se administran estos recursos y podríamos encontrar allí una transición adecuada a solucionar el problema de fondo. Por supuesto, este no es el primer mejor de solución, sin embargo, queremos traer propuestas sobre la mesa para que sean calificadas y nos digan si podemos, no podemos, nos parece complicado o no nos podemos, nos parece complicado. Si no hacemos algo de este estilo, o algo más audaz, o algo más de fondo, pues vamos a seguir nosotros en este loop, vamos a seguir allí tratando de cubrir un problema, tratando de tapar el sol con un dedo. Y entonces, claro, bienvenida a las críticas, superintendencia, usted está autorizando una actividad que no es propia de los fondos de pensiones. Desde el punto de vista formal así es, pero en el fondo, en la finalidad misma, lo que estamos también asegurando es que existe un mecanismo adecuado para que el afiliado, que es nuestro interés máximo, también tenga un mecanismo de protección. Formalmente la superintendencia no puede decir, no, no hay, se acabó esto, pero ¿y el afiliado en dónde está? ¿El afiliado en dónde queda? Nosotros no queremos seguir en este loop y por eso traemos algunas de las opciones de aseguramiento que se han discutido sobre la mesa. Por supuesto, el fallo o la falta mejor de apetito de riesgo de la industria, ya lo mencionaron inicialmente, proviene de fallos judiciales. ¿Cómo lograr generar un nivel de estabilidad en los beneficiarios y en otro tipo de condiciones? Realmente respetamos mucho las decisiones de los jueces, ni más faltaba, por favor, ese mensaje mayúscula sostenido, pero en algunos casos las consecuencias económicas están afectando el normal funcionamiento de un mercado como este. Entonces, es muy importante tratar de corregir o alinear o tener elementos adicionales donde esos fallos judiciales logren mejorar una o generar una estabilidad jurídica adicional. La combinación de riesgos de corto plazo y de largo plazo, pues por supuesto, son un elemento fundamental a la hora de evaluar el apetito de riesgo de la industria aseguradora. Y tenemos un elemento que también debemos poner sobre la mesa. En la medida en que nuestro mercado de fondos de pensiones se encuentra de alguna manera concentrado en dos fondos muy grandes,
una compañía de seguros a la hora de generar una protección, pues realmente no está hablando de sumas pequeñas, no está hablando de una exigencia pues de patrimonio para lograr generar estas coberturas. Entonces allí también necesitamos pensar cómo logramos diversificar y darle potencialización a las compañías para que podamos tener un mejor balance y un mejor equilibrio. Aquí están entonces estas propuestas. Nosotros no queremos seguir con esto, podemos pensar si avanzamos en evaluar este fondo, obviamente debería incluirse a través de vía legal. En el tema del tercer elemento importante de estas reflexiones es la gestión de inversiones. Claro, hemos girado en torno a más rentabilidad, más rentabilidad, más rentabilidad, y las comisiones cómo están, y si estamos pagando comisiones. Pero aquí tenemos que partir de un supuesto fundamental basado en la viabilidad. Cualquier cosa que nosotros discutamos, evaluemos, que no tenga un fundamento de viabilidad, pues hace realmente difícil que solo con rentabilidad podamos nosotros avanzar a conseguir muchos o mejores tasas de reemplazo. Yo creo que la gestión de las inversiones pues puede seguir avanzando siempre y cuando tengamos otros elementos adicionales que nos ayuden a mejorar el capital suficiente para tener mejores tasas de reemplazo. Aquí básicamente lo que estamos viendo es que, por supuesto, la superintendencia financiera sí cree que los fondos de pensiones tienen un rol fundamental en el mercado de capitales. Sí cree que necesitamos pensar en país y pensar en grande, diciendo los fondos de pensiones, claro que tienen un papel dinamizador en las gestiones de inversión y en nuestro mercado de capitales locales con mayor razón. Aquí estas gráficas pues lo que nos están mostrando es la importancia que está teniendo en los diferentes tipos de activos la participación de los fondos de pensiones. Pero yo creo que es un buen momento que pensemos también qué pasa si se permite de alguna manera en delegar la administración de cierto tipo de activos que no necesariamente seamos muy expertos en los fondos de pensiones, logrando generar una profesionalización muy especializada, claro, con unos controles específicos, con un gobierno corporativo adecuado, pero que nos ayuda a reducir costos de debida diligencia. Cada vez es más costoso lograr en el mercado de capitales concentrar un fondo de pensiones y es natural en una emisión. ¿Por qué? Porque cada vez son más grandes, las emisiones no necesariamente crecen a la misma velocidad y entonces tenemos un cap de cuál es la emisión válida para que un fondo de pensiones pueda resultarle interesante y otros no. El mercado de capitales necesita también una dinamización y podríamos pensar que se reduzcan esos costos de debida diligencia. Una mayor profesionalización, es natural que los administradores de activos no seamos expertos en absolutamente todo. Yo no sé si la vía más eficiente resulte ser contratar muchas personas dentro de la organización para que haga lo mismo o de pronto movernos a un esquema adicional donde un tercero lo pueda hacer con los controles propios. Y yo creo que si logramos hacer algo de esta delegación con responsabilidad, podríamos ampliar de una manera importante el universo de inversiones elegibles. El régimen de inversiones, pues claro, seguimos allí con unos límites respecto a exposiciones a riesgo y a emisores como tal, pero yo creo que es fundamental también que pensemos nosotros desde la perspectiva del riesgo si de pronto un límite frente al valor de los pasivos del emisor puede ayudarnos también a esa democratización, puede ayudarnos también a pensar un poco en una mejor gestión de riesgos y no como lo estamos viendo nosotros hoy. Allí hay una necesidad también de que pensemos cómo avanzar en optimizar esos procesos de administración. Aquí hay unos avances, por supuesto, que ponemos sobre la mesa, sabemos que no son suficientes, también son avances que aportan un poquito al desarrollo y a la discusión estructural. Tenemos, pues, el Ministerio de Hacienda ya lo ha mencionado, seguramente tendrá el tiempo para hacerlo, la expedición de su decreto 059. La superintendencia va a tener que reglamentar algunos elementos de del decreto 059. Llevamos tres días de hacer público, con un mes de rezago, la información y la composición de todo el portafolio de cada uno de los fondos de pensiones. Ya hoy esa es una información que está disponible para todo el mercado, poder saber con 30 días de rezago en qué están invirtiendo los diferentes tipos de fondos de pensiones. Creemos que esto nos ayuda a mejorar la transparencia, nos ayuda a mejorar la calidad de la información sobre lo que estamos viendo allí. Y seguimos con futuras discusiones como son, por ejemplo, el esquema de rentabilidad mínima. No quisiera entrar en el detalle de las complejidades y las perversidades que nos genera un esquema de rentabilidad mínima como el que tenemos nosotros. Hubo un documento de la Comisión de Expertos donde varias de las personas que están aquí presentes hicieron parte de esta comisión, pero sí debemos movernos a romper ese vínculo entre rentabilidad mínima
y el referente que estamos nosotros teniendo. Tenemos que atarlo realmente hacia el beneficio del afiliado. Si nosotros no pensamos en generar ese beneficio para el afiliado, no creo que logremos avanzar mucho. Alinear esos objetivos del administrador y el perfil de riesgo del afiliado nos va a mover a un escenario muy diferente, va a facilitar una mejor gestión, va a facilitar y va a generar de alguna manera mejores tasas de reemplazo y lo que todos quisiéramos, poder romper ese esquema de efecto manada que por la misma regulación se está incentivando, se induce. La comisión de desempeño, pues claramente está allí, no la hemos terminado de reglamentar, tenemos muchas discusiones alrededor de este tema, pero este es un elemento fundamental en esa alineación de incentivos. Mientras nosotros sigamos atados a un esquema donde el referente sea el driver de decisión de en dónde me muevo, en dónde no me muevo, pues definitivamente no vamos a generar mejores rendimientos ni tampoco mejores condiciones de pensionados a los afiliados. Por supuesto, el ahorro voluntario creo que también se mencionó. Si queremos pensar en que esto sea viable, pues tenemos que también pensar en iniciativas donde el ahorro voluntario logre completar, mejorar esas condiciones de los afiliados al sistema. Su régimen de inversiones, pues ustedes saben bien, no ha sido discutido desde 1993, y aquí hay que pensar en que necesitamos espacio para todos los jugadores. En algunos casos resulta ser incluso más restrictivo que el régimen de las pensiones obligatorias. No le da una ponderación adecuada al esquema de gobierno corporativo y de gestión de carteras que se ha venido dando. Algunas consideraciones particulares de restricciones específicamente a cierto tipo de productos y allí hay unos costos adicionales de administración. Creo que es un buen momento para que los fondos o el ahorro mejor voluntario también tenga un espacio importante en las discusiones que se deben dar. Por supuesto, no es un tema donde las AFPs todo lo estén haciendo muy bien. Esta es la parte donde digo, ¿será que sí nos vuelven a invitar? Y yo creo que en este componente, pues a todos, como es una revisión integral, también nos corresponde hacer una reflexión en este auditorio. Lo primero es, pues ya el gerente ha sido bastante ilustrativo en decirnos que estamos cada vez más expuestos a unos riesgos internacionales, externos, que no controlamos específicamente, que vamos a tener unas bajas tasas de interés por muy corto plazo. Ya creemos todos los inversionistas que esa bonanza de dinero fácil, ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, ya todo el mundo lo ha dicho, hay una expectativa muy importante en que esos altos rendimientos de inversiones acudiendo a unos activos específicos, etcétera, empieza a revisarse y debe necesariamente avanzar en otras discusiones. Riesgos geopolíticos, burbujas de activos, incrementos de tasas de interés de los principales bancos centrales y un entorno de bajo rendimiento, lo que ha generado o puede generar posibles impactos es en mayores volatilidades y, por supuesto, una ruptura de las correlaciones en esa diversificación de los portafolios. Realmente esa situación empieza a cambiar y allí es donde desde la superintendencia creemos que los procesos de inversiones empiezan a tener una relevancia mucho más significativa. No es suficiente empezar a medirnos desempeño vía rendimiento solamente, sino que el proceso en sí mismo logre generar mayor relevancia, no solamente desde la óptica del modelo, no solamente desde el gobierno corporativo, ni tampoco, o incluido mejor, la gestión de inversiones y de riesgos. Aquí hay unos elementos fundamentales para los que están en la industria colombiana, saben, la superfinanciera emitió una circular que busca básicamente es fortalecer ese proceso frente a los administradores de fondos de pensiones locales. Poder generar unos comparativos entre fondos, poder avanzar en mejorar la supervisión preventiva, es la labor que tenemos nosotros desde la óptica de la administración de los portafolios y poder focalizar adecuadamente nuestros recursos de supervisión. Yo creo que las AFPs deben pensar un poco también en nuevas estrategias y mejores formas de invertir los recursos que se encuentran administrados. No sé si necesariamente sea mayor o mejor riesgo, lo que sí creo es que debe ser más integral y movernos un poco en la frontera de lo que estamos nosotros teniendo en términos de una gestión mucho más activa. No hemos o seguimos mejor viendo una distribución por tipo de activo, yo compro este activo, yo compro este otro, pero ¿qué pasa si empezamos a movernos a una gestión mucho más activa de los portafolios? Esto es lo que está sucediendo en los inversionistas institucionales del exterior y eso nos ayuda a generar mecanismos naturales de protección frente a los probables o potenciales riesgos que estamos viendo dado los ajustes internacionales.
La gestión pasiva, claro, debe seguir allí, pero recordemos que necesariamente esto es muy importante cuando tenemos unos mercados financieros muy eficientes. Nosotros no necesariamente estamos participando en todos o cada tipo de activo en mercados eficientes. Hay allí unos retos muy importantes en materia de diversificación e incluso de filosofía de inversión para los fondos de pensiones. La debida diligencia, ¿hasta dónde queremos fortalecerla? Yo creo que es fundamental que se entiendan muy bien y se gestionen muy bien los riesgos que están asumiendo los fondos de pensiones cuando se invierten en activos alternativos. Por eso creemos allí, dado lo que hemos visto en nuestro proceso de supervisión, que una delegación, una tercerización puede ayudar, no traslado de responsabilidad, pero sí puede ayudar a que hagamos de mejor forma esos procesos de debida diligencia. Más allá de quién lo haga, creemos que se deben tener en cuenta estos elementos, un gestor muy profesional. Aquí hay personas claves, cada tipo de activo alternativo pareciese tener una persona que se vuelve muy experto o un conjunto de, o un equipo de personas que son muy expertos y especializados en este tema, donde el gobierno corporativo resulta ser fundamental, es una apuesta natural. Reconocer el profesionalismo de los administradores de fondos de pensiones y ese reconocimiento exige unos deberes y unas obligaciones mayores. ¿En dónde? En las instancias naturales de gobierno corporativo, una mejor valoración de conflictos de interés, una mejor revelación y una mejor transparencia en las decisiones que se están tomando, siempre tratando de alinear de mejor forma esa inversión con la estrategia, pero también pensando que el beneficiado de esta inversión es el asociado. ¿Qué se debe evaluar? Aquí hay unos elementos específicos de esos activos alternativos donde necesariamente creemos que se puede empezar a buscar. Los fondos lo han hecho, allí hay un espacio importante en los avances que han tenido, pero creemos que allí hay una posibilidad realmente relevante para mejoras en los fondos de pensiones. Proyectos normativos. Siempre para la superintendencia es importante ir de la mano con la industria y ser absolutamente abiertos en lo que estamos pensando, no solamente desde la óptica de la supervisión, sino también en los ajustes en materia de regulación cuando esto compete a la superintendencia financiera. Primer tema, los extractos. Necesitamos trabajar en los extractos. Necesitamos generar un valor agregado en lo que le estamos entregando al consumidor financiero. Yo he hecho el ejercicio y se supondría que el superintendente financiero debería tener claridad absoluta de todos y cada uno de los elementos que están en un formato de este estilo, porque además lo define la superintendencia. Claro, lo pude entender muy bien, pero me costó trabajo. Si yo pongo este extracto en manos de un colombiano promedio que está afiliado a un sistema de estos, pues va a ser muy difícil que yo tenga una expectativa de que él reaccione, que él vaya, que él entienda cuál es su condición, cuando la información que está allí parece ser muy compleja. Nosotros queremos movernos a ajustar el contenido de los extractos con un elemento fundamental, un objetivo fundamental, y es poder entregar una información, por supuesto, como ha venido siendo clara, pero sobre todo trabajar en la comprensibilidad de esa información, que las personas que reciban su extracto sean capaces realmente de entender cómo es que se encuentran en los elementos que son para él fundamentales. Si tenemos un afiliado a un fondo mucho más sofisticado o que quisiera profundizar en su información, él siempre va a tener la posibilidad de ir al fondo de pensiones. Entonces, lo que estamos pensando nosotros es básicamente que desde el punto de vista del ahorro pensional y de su historia laboral, él pueda tener una información mucho más concreta, mucho más específica. Ya los fondos de pensiones hoy lo están haciendo. ¿Qué queremos? Que se estandarice para la industria, pero sobre todo que sea absolutamente comprensible por los afiliados del sistema. Y si queremos más información técnica, pues básicamente va a poder siempre tenerla disponible en su administradora. Trabajamos también en un proyecto de circular que va a reglamentar este decreto que habíamos mencionado, donde el objetivo específico es reemplazar nuestro portafolio sintético, nuestro portafolio de referencia, y sustituirlo por un índice que resulte ser representativo de la renta fija local. Esto nos va a ayudar a mejorar esas condiciones en este fondo pues, de retiro programado. En margen de solvencia nos corresponde también a la superintendencia entrar a reglamentar el cálculo en materia específica de solvencia de los administradores de fondos de pensiones. Allí hay, ya hay unas propuestas concretas, tenemos una agenda allí de trabajo que se publicará adecuadamente y en su tiempo para que pueda ser discutida por la industria. Y finalmente también creemos importante reconocer dentro de los gastos admisibles algunos gastos que otro tipo de administradores de recursos de terceros sí pueden trasladarle al afiliado y que necesariamente aquí vamos a ver si
lo asume el administrador de fondo de pensiones o necesariamente, dado el beneficio que está generando, dado el valor agregado que está generando, se debería trasladarse al fondo en sí mismo. Vamos entonces allí a hacer una actualización de estos gastos admisibles, revisarlos de manera integral para que tengamos esos nuevos requerimientos muy claros para todo el mundo. Finalmente, me uno al mensaje del doctor Correa. Realmente es complejo y es triste entender y escuchar a los colombianos cuando se acercan a la Superintendencia Financiera a decirnos: Superintendencia Financiera, ayúdeme en esto. ¿Qué quiere que le ayudemos, señor? Yo tengo 40 años, más o menos. Quiero trasladarme de un régimen a otro. Contraté un abogado porque me dijeron que si no hacía esto con un abogado, pues no lo podría hacer. ¿Y usted cuánto pagó por eso? Señor, me cobraron una prima de éxito atado al saldo de mi cuenta de ahorros que tengo específica, mi saldo pues de la cuenta individual en el fondo de pensiones. Este señor no, ni necesitaba un abogado, ni necesitaba ningún tipo de asesoría diferente a haber hecho una consulta sencilla. Yo me uno a ese mensaje del doctor Correa, en donde los colombianos podemos ir directamente a nuestro fondo de pensiones. Es nuestra responsabilidad agotar esa instancia. No podemos seguir alimentando estos mitos en donde en otras épocas, para lograr generar un beneficio, un reconocimiento, tengo que contratar un abogado. El abogado además no sabemos de dónde saca los documentos, porque hemos también evidenciado documentos falsos e incluso hay una responsabilidad penal allí. Todo inicia en un desconocimiento normativo y queremos unirnos a este elemento. No estamos en contra de las acciones de clase ni la posibilidad legítima que tiene cualquier ciudadano de acudir ante la jurisdicción a que definan diferentes elementos frente a las administradoras de fondos de pensiones. En lo que no realmente compartimos es que a las personas las estén vinculando bajo engaños, que a las personas las estén vinculando bajo documentación falsa. Allí un llamado también a los colombianos en que recordemos que necesariamente siempre existe la posibilidad de asistir las veces que considere necesarias a su administrador de fondo de pensiones para que le entregue la información, la propia y la del otro régimen. Recuerden que tenemos la doble asesoría, recuerden que tenemos unos avances muy importantes en transparencia y en información. Empoderemos a los consumidores financieros para que no sean objeto de este tipo de engaños y este tipo de fraudes. No se necesita un abogado, no necesitamos un abogado para acudir al fondo de pensiones. Muy seguramente la respuesta de pronto del administrador de fondo de pensiones o del el otro administrador en el régimen de ahorro, de prima media, perdón, puede que no sea la respuesta que yo quiero escuchar. Pero tenga la tranquilidad que esa respuesta no cambia si yo pongo un abogado de por medio, que además lo que está buscando es lucrarse de manera inmediata a costa de la desinformación del consumidor financiero. Entonces, esos son los mensajes de toda índole que queremos compartir con ustedes. Por supuesto que es un momento importante para el país discutir el futuro en materia de seguridad social en pensiones, pero también es importante que pensemos que tenemos muchos elementos ya hoy en problemas que no hemos logrado solucionar y que por más que nos movamos en los elementos estructurales, si no miramos también estos instrumentos, difícilmente lograremos ese objetivo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.